Yo no tengo la misma tranquilidad que tiene Alejandro Gaviria y por eso es que estoy acá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí, desgraciadamente, hay personas que han apoyado y han recibido el apoyo de gente del paramilitarismo que le ha hecho daño a Colombia en vidas y en corrupción, Luis Pérez. Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico, Miguel Ángel Pinto. Esto es con voluntad política. ¿Qué va a hacer mi gobierno? Primero, tomar decisiones, no echar discursos, no abrazarse, no darse permeditas en la espalda. Tomar decisiones en contra de los corruptos. Primera decisión, vamos a ir tras la plata que se han robado. No hay nada que más le duela a un corrupto que tener que devolver su plata. Están dispuestos a pagar meses en la cárcel, pero no a devolver los recursos que se roban. En Colombia sabemos cuántos se han robado, quiénes se han robado y no hemos recuperado un solo peso de la corrupción. En mi gobierno vamos tras los recursos, tras los dineros. ¿Para qué? Para compensar, compensar y compensar. Compensar a todos los colombianos víctimas de la corrupción. Cada uno de nosotros hemos estado desde que nacimos secuestrados por la corrupción. Hemos tenido que pagar sobornos para obtener nuestros derechos, protestar en las calles para defender nuestros derechos. En mi gobierno, compensar, compensar y compensar. Ingrid, yo no he aceptado apoyo de personas con el narcotráfico. Yo simplemente, sin ningún tipo de relacionamiento, sin ningún tipo de compromiso, sin llegar a ningún acuerdo ni a ninguna negociación, ninguna en absoluto, como lo he dicho siempre, cuando era ministro de Salud, yo ni siquiera conocía el partido político de quienes iban. Porque la política, tenemos que aceptarlo así, la política tiene que incluir los políticos y nosotros tenemos una doble responsabilidad con nuestros principios, pero también con la transformación de Colombia. Yo no voy a hacer negociaciones con nadie y tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera. Simplemente una persona ofreció un apoyo voluntario por un tema que era personal. Muchas gracias. Sin ningún tipo de compromiso. Cuando uno va a luchar contra la corrupción, lo primero es que tiene que saber de qué se habla. Yo logré denunciar decenas de senadores con nombre propio que fueron todos a parar a la cárcel por sus vínculos con la parapolítica y no fallé ahí por la calidad de la investigación que se hizo. Luis Pérez no hace parte del pacto histórico. Es candidato independiente a la presidencia tal como usted. No tiene que ver con nosotros. Entonces no nos acuse falsamente.